Los dejo con Miguel Figueroa. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien. ¿Cómo están? No, por favor, detecto mentiras, detecto mentiras. Vamos de nuevo. ¿Cómo están? ¿Hacia dónde se va nuestro cuerpo cuando estamos contentos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y la pregunta científica, y empezamos con incomodidades, la pregunta científica es ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos contentos hacemos esto y cuando estamos tristes hacemos esto? Oh, ¿por qué? Quiero que en este momento sonrían, por favor, sonrían. ¿Nota que su cara se va para arriba? ¿Nota? Pregunta nuevamente científica, ¿por qué, compañero, por qué? ¿Por qué la alegría y la tristeza? Oh, ¿quién me lanza una hipótesis? Vamos. Por el sol, que nos genera vida. Por el sol, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Si fuéramos plantas, tiene sentido, ¿no? O sea, digo, como fotosíntesis, digamos, estamos en la fotosíntesis. Hay investigaciones que muestran que los hombres feos sonrientes son más atractivos que los guapos serios. Repito esto, ya repito. He visto ojos de esperanza en algunos de ustedes. Brillaba la esperanza. Repito, hay investigaciones que muestran que hombres, digamos, que han nacido medio federales, ¿no? No, ya, ¿no? Pero que sonríen, se vuelven súbitamente más simpaticones. Chicas, ¿están de acuerdo en eso? Sí. Bien, bien. Uf. Nuevamente, la ciencia pregunta ¿por qué? Porque al parecer, ¿qué pasa cuando tú sonríes? A ver, por ejemplo, esta se le llamo yo la sonrisa exhalatoria. Primero lo hago yo, luego lo hacen ustedes. Por favor, sonrisa exhalatoria, 3, 2, 1, va. ¿La pueden hacer? De nuevo, ustedes entonces, 3, 2, 1, va. Ahora, mírense entre ustedes. Ya, aquí ha pasado algo, aquí ha pasado. Te has reído mirando la cara del otro por dos razones, dos razones. La primera, que, no sé, la cara del otro es muy graciosa, muy... Y la segunda, que puede ser más neurocientífica, que tiene que ver con ¿por qué cuando alguien se ríe, tú te ríes? ¿Por qué, compañero, por qué? Te contagia, pero la pregunta detrás de eso es ¿por qué te contagia? ¡Ajá! Ya empezamos a meternos en conceptos mucho más complicados. Hay una investigación perturbadora que muestra que cuando las cajeras dan el vuelto y sonríen, la persona no cuenta el vuelto. Así que ya saben, ¿no? ¿En qué lado estás? Cualquier cosa, sonríes. Hay un autor que se llama Daniel Kahneman, premio Nobel en economía, haciendo economía conductual. Él demuestra que cuando tú entras en un concepto que se llama facilidad cognitiva, o sea, que estás sonriendo, empiezas a confiar más en la gente. Y cuando tú confías más en la gente, aparece la hormona de la confianza. ¿Cómo se llama la hormona de la confianza? ¡Chachalunos, voluntarios! Alguien va a caer, siempre hay alguien, siempre hay el antipático de la reunión, ¿no? El que no quiere participar. No, yo soy científico, no hablo de esta cosa. ¿Voluntarios? ¡Yo! Ya, está bien. Ahorita se acuerdan, pero un rato se me olvidó, se lo juro. ¿Voluntarios? ¡Yo! ¿Notaron la diferencia? Cuando digo voluntario, dice, ya, por favor, sácame a mí, sácame. Pero cuando digo voluntario chiquito, otra gente dice, yo. Nuevamente la ciencia pregunta, ¿por qué, compañeros, por qué? ¿Qué está detrás de eso? A veces viene alguien y me dice, mira, no sé por qué mi hijo siempre está molesto, mi hijo, no sé qué cosa le pasa, no sé por qué. No sé, brother, no tengo idea qué será. No, o sea, déjame pensar. Y en realidad, imagínense que hubiera empezado esta reunión a esta hora, además, diciéndoles, amigos, voy a editar una conferencia bien divertida va a ser. Vamos todos. ¿Qué piensas tú en ese momento? Esto va a durar, ¿no? O sea, literalmente los minutos se hacen más largos, como el minuto en microondas, ¿han visto? ¿Santa cuenta que el microondas dura más, ¿no? O el semáforo dura más cuando uno está angustiado. Hay un gesto que están haciendo ustedes de manera obvia, para mí, que soy entrenado en detectar mentiras, que se llama el AU20, o Unidad de Acción Facial 20, que es así. Cuando dicen yo, uno cuando quisiera participar diría yo, pero ustedes dicen yo. ¿Notan? Esa es la sutileza detrás del lenguaje no verbal. Quiero citar aquí al investigador del lenguaje no verbal más prominente, que se llama Paul Ekman. ¿Han visto la serie Lie to Me alguna vez? Sí. Bueno, algunos sí, otros no. Los que han visto la serie Lie to Me, bueno, Paul Ekman es un investigador que analiza sobre la detección de emociones en base al lenguaje no verbal y cómo uno puede dejarse llevar por los gestos de los otros o cómo los gestos pueden cambiar incluso tus emociones. De eso poco vamos a hablar ahora. Entonces, empezamos, voluntarios. ¿Qué ven acá, compañeros? ¿Qué ven acá? ¿Qué están haciendo ambos? ¿Están sonriendo? Un humano puede sonreír. ¿Un gorila sonríe o no sonríe? ¿Qué dicen? Sí.
¿por qué el abrazo es frontal? O sea, ¿por qué el abrazo no sería, hermano, quiero sentir tu espalda contra la mía? Para... ¿Por qué el abrazo es frontal? ¿Pero por qué frontal? El corazón, qué poético, está poético. ¿Ustedes cuando han abrazado a alguien, alguna vez han sentido el corazón del otro? Esa gente, bien, con ese abrazo, no sea. ¿Han sentido ustedes su propio corazón? A ver, vamos a ver ya, vamos a ver. Quiero que en este momento hagamos este experimento rápidamente de 30 segundos en la que van a intentar sentir su corazón, ¿de acuerdo? Pónganse sin tocar su corazón, sin tocarlo, simplemente pongan sus manos separadas de su pecho y traten de, les voy a dar 30 segundos en silencio para que traten de escuchar o sentir el latido de tu corazón. Vamos a ver, les doy 30 segundos, 3, 2, 1, en silencio, por favor, va. Algunos se están preocupando. Con razón, no me enamoro. ¡Alto! Levante la mano quien sintió su corazón. Exacto, levante la mano quien no sintió su corazón. Efectivamente, hay, así es más o menos el porcentaje. 50% de gente puede escuchar su corazón y otros 50, o sentir su corazón y otros 50 no. Ese es un sentido. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? No me digan 5, no se malen. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Ya nadie dice nada. El ser humano tiene entre 11 y 12 sentidos, ¿no? De los científicamente demostrados. O sea, nos hemos quedado en los 90, ¿no? Con los 5. No, ya cambió eso, ya cambió hace mucho tiempo. Y uno de los sentidos se llama la interocepción. La interocepción es la capacidad de sentir tus propios órganos. Y la gente que ahorita ha escuchado o sentido su corazón tiene esa habilidad. Y las investigaciones muestran que la gente que tiene altos niveles de interocepción también tiene buenos niveles de intuición. Intuición. Aquí quiero citar a Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, que trabaja sobre eso. O sea, si ustedes dicen, no sé por qué este flaco me cae mal, no sé qué tiene, ¿no? Esa cosa tiene que ver con la interocepción. Volviendo a la pregunta, ¿por qué la gente se abraza frontal? Quiero que en este momento estiren su brazo, por favor, estiren su brazo. Y tóquense la parte dorsal, la parte bronceadita. Y toquen ahora la parte ventral, la parte de las venas. ¿Qué es más duro, lo dorsal o lo ventral? Lo dorsal, si tu cuerpo es más o menos, o sea, has hecho ejercicio alguna vez en tu vida, lo dorsal es más duro que lo ventral. Pero la pregunta es, entonces, cuando tú abrazas, ¿qué le das a la gente? ¿Tu dorsalidad o tu ventralidad? O sea, ¿qué le estás dando? Tu fragilidad. O sea, esto. Esto es ventral. Cuando das un gran abrazo, estás dándole tus venas. Estás dándole tu yugular. Estás dando todo lo tuyo, le estás dando. Y adivinen que cuando alguien quiere ser elegido, ¿qué cosa muestra? ¿Dorsalidad o ventralidad? Y además de eso... Y tú... Y caes otra vez y vas a volver a caer. Lo pronto que vamos a volver a caer. Y vamos a volver a caer una vez más. Entonces, la ventralidad hace algo con nosotros. Pero no con nosotros, nuestra racionalidad, nuestra corteza, no. Sino con nuestro cerebro más primitivo. A ese cerebro nosotros le llamamos el cerebro de Lucy. ¿Ubican a Lucy? ¿Quién es Lucy? Claro, nuestra madre. O sea, digamos que la primera, la Eva biológica, digamos, ¿no? La primera Australopithecus afarensis que fue encontrada. ¿Por qué se llama Lucy? ¿Quién la hace? Ya con esa memoción. Dale. Muy bien, porque justamente cuando estaban descubriendo, estaban escuchando la canción de Lucy in the Sky with Diamonds, de David. Él es Ekman, Paul Ekman, el que les había contado. Y Ekman hace aquí una serie de codificaciones. Aquí está un chimpancé haciendo situaciones, en situaciones muy parecidas, lo mismo. O sea, lo que quiero mostrar en este slide es que cuando tú crees que los gestos son humanos, no son solo humanos. Hay una historia muy, muy antigua. Pongan cara de sorprendidos, por favor. Ahora, ¿por qué la cara de sorprendidos es así? ¿Por qué? A ver, vamos a analizar poco a poco. Ojos. ¿Qué han hecho los ojos? ¿Para qué? Para ver más. ¿Y la boca por qué hace esto? ¿Para qué? ¿Y para qué tienes aire en ese momento? Para reaccionar. ¿Tú lo has pensado? ¿Quién pensó por ti? Lucy pensó por ti. Lucy o Lucio, ¿no? Dependiendo del caso. Lucy o Lucio. ¡Sa! ¿Qué está pasando acá? ¿En qué están? ¿Cómo saben que están en coqueteo, en gileo? ¿Cómo lo saben? Los gestos, está simpático eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Y él? No.
Él es el que va a ganar ese día, es el que va a ganar, es el que se la va a llevar. A ver, pregunto, ¿cómo saben que están en gileo los dos? Por los gestos, me dicen por la mirada. Si tú tuvieras que explicarle a un extraterrestre cómo es la mirada de alguien enamorado, ¿cómo le explicarías? ¿Cómo le explicarías? Es complicado hacerlo, es complicado. Bueno, en el análisis del lenguaje no verbal nosotros le llamamos el AU7, unidad de acción facial 7, que es entornar el párpado inferior. ¿Qué es esto? No es la mirada de hombre profundo, romántico. Siempre cuando a mí me llama Miguel, yo siempre doy la vuelta, dime. Por si acaso, uno nunca sabe qué puede salir, siempre sale algo, ¿no? Bueno, el AU7 mejor hecho sería este, ¿no? Este es un AU7 mejor hecho. Tranquila, chica, tranquila, tranquila. Y aplauden todavía. ¿Pero qué ha hecho? No ha hecho nada. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que la cara cómo cambia? La cara es todo. Voto por él, no me importa nada. Voto por él. A ver, entonces, siguiente, no me compitas, no me compitas. ¿Estos macacos estresados o relajados? ¿Cómo lo saben? Lo saben porque lo saben. Y eso es, siguiente. ¿Por qué saben esto? Se han demorado segundos en saber que estaban peleando. ¿Saben? Segundos en saber que estaban en gileos. ¿Por qué? Porque han nacido con ese conocimiento. O sea, eso ha venido de, o sea, ha venido con ustedes. Y esto es súper interesante en el mundo de las artes. Porque uno cuando está en el auditorio, está sintiendo. Está sintiendo. ¿Puedes racionalizarlo? Sí. Pero sobre todo, lo sientes. Y este es el famoso concepto de donde viene las neuronas espejo. Cuando tú dejas, ves a alguien, no sé, les ha pasado alguna vez, han visto una película y se han puesto a llorar. ¿Sabe qué es mentira la película? ¿Y por qué lloran entonces? No tiene mucho sentido, pero pasa, porque tu corteza dice un toque, déjame llevar por las emociones. O ves un partido de fútbol y alguien se dobla la pierna de manera antinatural, ¿les ha pasado alguna vez? ¿Qué siente en ese momento? Hasta sonidito trae, claro, no viene su cosita. Eso es neuronas espejo y se detectó por primera vez Giacomo Mirzalotti, un investigador italiano con monos macacos, y luego se amplió a los seres humanos. ¡Sá! Neuronas espejo, ¡sá! Cuando ves circo, ¿no han sentido ustedes que se va a caer? Se va, algunos hasta quieren que se caiga, es la verdad. Hay algunos, no muchos, pero se va a caer. Y tú sientes eso. Y lo maravilloso de las artes con movimiento, cuando tú ves que alguien está bailando, ¿quién está bailando también? ¿Y quién más está bailando? Tú estás bailando. Y eso es lo maravilloso. Lo maravilloso de ser espectador, y espectador en masa, es que tú no solo estás espectando, tú estás viviendo. Tal vez tu racionalidad no, pero tu sistema límbico está vibrando con eso. Está súper entusiasmado por eso. Entonces, ver arte es vivir el arte. Es vivir más vida, es tener más apéndices visuales. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Sah! Él es un sultán. ¿Ubican a sultán? Hay unos que cuando digo sultán se van para otro lado por una razón antigua que no voy a profundizar. Solo los que se ríen saben de qué es. Tiene sus añardos, a mí lo que se ríen, ¿se han dado cuenta? Tiene sus añejos ahí. Pero bueno. Miren, les cuento esta historia. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué voy de tiempo? Alguien me dice, ¿cómo estoy bien? Vamos. Entonces, un sultán había soñado que sus dientes se caían uno por uno. Y desesperadamente le llama a su adivino. Adivino, mis dientes se cayeron uno por uno. ¿Qué significa? El adivino lo ve y dice, puta madre. Señor, déjeme decirle que su familia se va a morir una por una, frente a ustedes todos. ¡Fuera, acá fuera! Y lo botaron al tipo, ¿no? Por malos datos. No, quiero otro. Y viene otro. Y le cuenta lo mismo, es uno por uno. Y el otro dice, señor, una gran noticia le ha llegado. Una gran noticia. Significa que usted va a sobrevivir a toda su familia. Le va a sobrevivir a todos. ¡Bravo! Un aplauso, 100 monedas para este señor. Sacha alumnos, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo, pero no es lo mismo, porque las palabras no son iguales, nos funciona diferente, nuestro cerebro reacciona de manera diferente. ¡Sa! 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 ¿Dónde está el sax? ¿Alguien está arriba? ¡Ahí está el sax! Un aplauso para el sax que está ahí arriba. ¡Qué emoción! Que se llevan más aplausos que yo. ¡Ya! Se hace una investigación mostrando fotos parecidas a estas y les pregunta a la gente dos preguntas. A uno se les pregunta, ¿qué velocidad cree que se chocó el carro? Y a otro grupo se le pregunta, ¿qué velocidad cree que se estrelló el carro? ¿Cuál de los dos creen ustedes que le puso más velocidad al carro? ¿El que dijo, se chocó o se estrelló?
Pero es la misma pregunta, pero no es la misma pregunta. Para tu cerebro no es lo mismo chocar que estrellar. Hay investigaciones que muestran que los huracanes con nombre mujer matan a más personas. Tengo que explicar algo importante, que el nombre del huracán se le pone antes de que mate a las personas. ¿Por qué, sachalumnos? Y al parecer, la investigación explica que cuando la gente escucha que es nombre de mujer, dicen, va a ser buena gente. Va a ser un huracán amable, amoroso, que va a reacomodar las cosas, pero no va a matar tanto. Y se descuida y ¡ah, miércoles! 200, ¡macatrina! ¡No, la miércoles! Se destruyen todos. Entonces, las palabras no son solo palabras para tu cerebro. Está muy conectado con la emocional. Mira, tratamiento 1, la probabilidad de supervivencia es el 90%. Yo no soy cantante, está clarito, es obvio. Pero voy a hablar con notorios cambios de tonalidad e intensidad. Y Jorge va a hacer lo que Jorge hace extraordinariamente bien, que es ponerle música. 3, 2, 1, tres momentos y noten por favor los cambios. 3, 2, 1, va. El otro día estaba caminando y en la calle vi a una niña que acaba de recibir una bicicleta. Estaba súper contenta la niña, bicicleta rosa, bonita, chiquita. La mamá se lo regaló, la mamá se puso a conversar con una amiga, la niña manejando la bicicleta. Cuando en eso la pendiente de la calle empezó a aumentar. Y la niña dejó de manejar bien la bicicleta y por ansiedad empezaba a pedalear más, en vez de frenar, pedalear más. La mamá no se daba cuenta, seguía acelerando. En eso apareció una combi, la niña. En ese momento, la combi se detuvo. Está claro que este cuento no tiene ningún valor literario, está clarito, o sea, no va a ganar ningún premio, pero vamos a concentrarnos en los tonos de voz. La música le dio punche, pero la narración tiene su propio ritmo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Su propia intensidad, su propia cadencia. ¡Sa! Vamos a ver lo que está detrás. Grafofonía. ¡Ush! Esto es. Primero empiezas con un intensidad 1. La 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 la. Luego, ¿qué viene? La 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 la. Luego, ¿qué viene? Esta combinación simple hace que tu cerebro reaccione de una manera diferente. ¿Por qué? Porque está la intensidad 0, o sea, el silencio. El silencio nos hace reflexionar sobre las cosas. O sea, ¿notan? Y si después del silencio susurras, se vuelve aún mucho más perturbador. Hay investigaciones que muestran que la gente cree mucho en lo que se dice bajito. Tú puedes haber hecho todo tu informe hermoso, pero alguien te dice, parece que van a despedir a gente. ¡Ya está! Se fregó todo lo demás. Eso es lo que va a valer. Los susurros tienen mucha más penetrancia en el cerebro humano y más aún cuando viene precedido de un silencio. ¡Sa! Lean esto, por favor, en intensidades. La tribu son todos ustedes. ¿Cómo están? ¡Bien! Que sus cuerpos me lo digan, por favor, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Voluntarios! Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.